Hay quien relaciona a quienes viajan en autocaravana con una vida bohemia y despreocupada, pero nada más lejos de la realidad. Para conocer de cerca el perfil tipo de este colectivo y ver hasta qué punto se interesan por el medio ambiente, hoy haremos una ruta con miembros de ASANDAC, la Asociación Andaluza de Autocaravanistas. Nuestro itinerario comienza en una zona muy frecuentada por los autocaravanistas. Se trata del Pinar del Rey, un área recreativa del término gaditano de San Roque, en la que solo puede pernoctarse bajo permiso. Aquí nos cuentan que entre los amantes de esta forma de turismo abundan los jubilados y las familias con niños. Lo que ocurre con el perfil de la familia con niños, que generalmente tenemos poco tiempo, hacemos el fin de semana, y bueno, pues en el fin de semana son dos días lo que generalmente hacemos una pernocta nada más. El jubilado no, el jubilado es un señor que tiene todo el tiempo del mundo y va hacia otros destinos más largos. Los dos perfiles se unen en un respeto hacia el medio ambiente, con las zonas protegidas, las zonas naturales. Es cierto que visitamos algunos parques naturales también. Lo que ocurre es que nos encontramos el tema de la pernocta, pero eso es que es obvio. La pernocta en los parques naturales está prohibida. Emprendemos el camino en dirección a Castellar de la Frontera, en el interior del Parque Natural de los Alcornocales. Nuestra mayor curiosidad, saber cómo son realmente estos vehículos. Bueno, pues voy a enseñar lo que es una autocaravana por dentro. Este es el cuarto de baño, que tiene su ducha independiente con su mampara, su váter, su lavabo. También tiene aquí dos literas, porque esta autocaravana es de 7 plazas. Tiene aquí su cocina, su horno con su gris, ¿vale? Una nevera grande con su, como veis, tiene su congelador, igual que el de la casa. Mira, esto es otra cama también, que se convierte en una cama de matrimonio, bajando la mesa, se abre y es una cama de matrimonio. Aquí tiene otra cama, que también se quita la mesa, se baja y se hace cama para un pequeño. Y este es mi nido, que también es una cama de matrimonio. Pongo la escalerita. Bueno, voy a enseñar ahora el exterior de la autocaravana. Aquí, por ejemplo, tenemos donde tenemos las bombonas, que llevamos dos bombonas para tener siempre una de repuesto. Como veis, aquí llevamos el compromiso de ASANDAC, que vamos por todos lados mirando por el medio ambiente. Este es el casete del váter, que como veis es hermético. Esto es el váter, que donde no tenemos áreas para vaciar, pues desgraciadamente tenemos que recurrir a las gasolineras, porque los ayuntamientos todavía no nos han puesto sitios donde poder vertir estos residuos, que están con un líquido que está aquí abajo, que está, vamos, por sanidad, esto no contamina, está reglamentado. Otro aspecto de la autocaravana es que te permite el practicar muchos deportes como el ciclismo. También puedes llevar algunas canoas en la parte de arriba que llevan sus vacas. Y como veis, este garaje es bastante amplio, donde caben, no sé, bicicletas, caben cosas de pesca, cosas así, para practicar muchísimos deportes. La ruta comienza a ofrecernos imágenes más boscosas hasta llegar a esta zona conocida como La Jarandilla. Llama la atención la exuberancia del río. Nos encontramos junto al río Guadarranque, que es uno de los ríos principales de aquí del campo de Gibraltar. Está incluido dentro del Parque Natural de los Alcornocales, que presenta una vegetación de ribera muy típica y que además aporta unos valores naturales muy importantes a esta zona. Podemos encontrar ciertas especies concretas de aves que no se pueden ver en otro sitio, como la lavandera cascadeña, por ejemplo, que es muy típica de nuestros ríos, y además muchas otras especies de pequeños paseriformes, currucas, petirrojos, mirlos, pinzones. Por estrechas carreteras en ascenso nos aproximamos a Castellar. Nuestros acompañantes hacen alarde de su conocimiento sobre lugares con esencia y nos llevan hasta este mirador. Nosotros vamos con la autocaravana buscando estos sitios así para recrearnos del medio ambiente, y además vamos aprendiendo y enseñando de cómo deben de respetar al medio ambiente y haciendo senderismo, que nos gusta mucho.
aunque seamos viejos, nos gusta andar y coger esos caminos para arriba, por los montes. Estamos viendo desde aquí ahora mismo el pantano de Castellar con su aliviadero. Está aliviando agua porque está en un porcentaje muy alto, y entonces está aliviando agua. Y vemos alrededor, fíjate, los montes tan bonitos que tenemos. También se divisa el castillo. Es todo un deleite para la vista en uno de los mayores alcornocales del mundo. Además del hábitat, que es típico bosque, pueden encontrar las típicas aves forestales. Esta zona concretamente tiene mucha importancia para las rapaces, porque aparte de encontrarse en el corredor migratorio que pasa por aquí, por el estrecho de Gibraltar, pues el hábitat en sí es muy adecuado para este tipo de especies, y podemos encontrar aves como el águila calzada o el águila culebrera y algunas carroñeras que tienen unas poblaciones muy importantes en esta zona, con unas colonias muy abundantes, con mucho número de ejemplares, como es el buitre leonado. Retomamos la carretera y seguimos ascendiendo. En la meta nos espera la zona vieja de Castellar, inserta en esta fortaleza nazarí. Barbacanas, torres y almenas esconden intrincadas callejuelas y particulares rincones como este, el Balcón de los Amorosos. Concluye nuestra ruta, apenas un tramo en la travesía incesante de estos autocaravanistas que han convertido su afición en una filosofía de vida. My power, my pleasure, my pain.